Y el día de hoy, 14 de febrero, ¿cómo nos vamos a olvidar? Y obviamente cientos de turistas fueron recibidos en el aeropuerto de Quito, en Tababela, con las más variadas rosas, las mejores del mundo, las más bellas. Un gesto de Flor Ecuador por el día del amor y la amistad. Y claro, los que más se beneficiaron, los turistas que llegando a nuestro país se encontraron con las flores. Bienvenidos turistas, para ustedes estas flores. Llegaron a Ecuador desde distintas partes del mundo en el Día del Amor. Y este gesto de Flor Ecuador les emocionó saber que estaban en la tierra de las rosas. ¡Qué divinas las flores! Muchas gracias por recibirnos tan bellamente en Ecuador. No, fuera de serie. El Ecuador tiene un sentimiento por estos días bueno y es cálida la bienvenida y de unas flores vienen bien. Le hace sentir bien la llegada a uno. Yo vengo a mi país después de muchos años de ausencia. Es muy emocionante y muchas gracias. Las flores de nuestra tierra son bienvenidas en todo el mundo y he visto eso. A sus manos llegaron las más de 400 clases de rosas que se producen en Ecuador. En el país, que por su ubicación nacen las flores con los colores más intensos y de los tallos más grandes. A pesar del clima extremo en los Estados Unidos, mayor consumidor de las rosas, Ecuador exportó más flores que años anteriores. El año anterior se exportó, si no estoy equivocado, unas 11.800 toneladas para la fiesta Valentín. Este año estamos en 12.200, pero esperábamos un poco más, esperábamos casi 13.000 toneladas. La rosa es hoy por hoy la flor del amor en el mundo, la flor de San Valentín. Yo soy hombre y me parece extraordinario también que los hombres nos hagan recordar el Día del Amor con actos de sensibilidad, es hermoso. En el aeropuerto de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.